Vinieron en la noche los soldados y tocando las puertas, ¿verdad? Y cuando entraron, pues a mi cuñada la sacaron del pelo. Ah, pues y le decían, sanitaria, ¿verdad? Le decían, porque ella había recibido unas capacitaciones como de primeros auxilios, ¿verdad? O sea, ni leer pueden, dijo, y sanitaria. Pues la sacaron para afuera, a mis dos cuñadas, a mi suegra. Y sacaron a toda la gente que estaba organizada, ¿verdad? Del caserillito. Las fueron a recoger, las hicieron en un solo lugar, ¿verdad? Allí en la casa donde yo estaba. Allí, pues, no vi de qué hicieron, pero sí, las tuvieron bastante afuera. A mi cuñada solo dice que le metían los dedos aquí, así, y ella sentía que se iba adormeciendo. Y cuando ella sentía que se iba adormeciendo, que como que iba a caer, dice que le dijo, ella me va a matar. Ay, ¿con qué te voy a quebrar la vida? No te voy a quebrar la voz. Te voy a quebrar la vida, no te voy a quebrar los huesos, le quiero decir. Bueno, las estuvieron un buen rato allí. Después las dejaron que se quedaran todas unidas allí, todas las que habían recogido. Después de que le habían jalado el pelo, le habían hecho gritar consignas, vivan los de orden. Pues, y las dejaron allí en la casa y ellos se vinieron al cantón, el sitio, a buscar a los hombres, ¿verdad?